Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de la página de Book Essence, que se dedican a hacer velas. Ya habéis visto que he tenido alguna cajita misteriosa anterior. Y bueno, pues he encargado dos velitas, me han llegado aquí. Son dos que les tenía muchas ganas desde hace tiempo. Voy a ir abriendo el paquete. Y he tomado una oferta, que había dos por 27 euros, las grandes. Y bueno, vamos a verlas. No viene muy bien envuelto. Sin esta cajita con estos adornos. Que dice ahí, destapa, prende, coge un libro y sumérgete en la aventura. Y luego dicen, hechos con amor, especialmente para ti, gracias. Y saca la baza ahí. Y envuelto con este hilo. Que la verdad es que da penita abrirlo porque viene muy bien envuelto. A ver. Vamos a ver, que voy a abrirlo. A ver si soy. Bien, me da la impresión que viene muy bien preparado, según parece. Vamos a ver. Viene así. Lo primero de todo, la tarjetita. Que como veis hay velas, 100, velas literarias 100% de soja ecológica. Está la tarjetita, mandan caramelo como siempre, de frambuesa. Bueno, es que venía el repartidor, como os decía, vienen aquí envueltas. Viene un marcapáginas de plataforma 9 3 cuartos de Hogwarts. A ver, hoy vienen más cositas. Viene otro caramelo de limón. Y luego ya las dos velas. A ver, que las podáis ver. Esta es la de El Sombrerero Loco, de Alicia en el País de las Maravillas. Que huele mucho a galleta con chocolate o con canela. Huele muchísimo a eso. Aquí lo podéis ver con todo el glitter por delante. Son bastante grandes. Y luego la otra que tenemos. A ver. Si la soy a abrir. Es la de La Bella y la Bestia, de Pétalos de Rosa y Magia. La otra decía que era Nunca pierdas tu muchosidad. A ver esta de La Bella y la Bestia. Esta huele muy dulce, como a flores. Podéis ver que vienen ahí pétalos. Y huele genial. Y bueno, todo esto es el pedido. Como hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.